Entre las explicaciones sobre el nuevo código de policía está la tenencia de mascotas, donde se indica que los caninos potencialmente peligrosos, aparte de ir sujeto a la traílla, deben utilizar bozal, así como también portar el correspondiente permiso. De esta manera, se llevó a cabo en la región la primer jornada de carnetización gratuita para razas potencialmente peligrosas en 3 puntos establecidos. La participación de la comunidad del día de hoy ha sido muy favorable, sobre todo en los puntos del Coliseo y el Centenario, dado que este punto pues apenas lo habilitamos en la tarde por diferentes situaciones. Entonces, el balance ha sido de que hemos carnetizado alrededor de más de 50 perros potencialmente peligrosos. Se les ha hecho la concientización de que los lleven con bozal y que anden con el collar. Asimismo, como que anden siempre cargando su carnet, que anden cargando. Los requisitos que tiene esto son una fotocopia de cédula del propietario, fotocopia del carnet de vacunas al día, y 2 foticos, una foto para el registro y otra para el carnet. Quienes deseen realizar dicho trámite pueden acercarse hasta las oficinas del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la región, llevando los respectivos requisitos para carnetizar a la mascota. Este proceso va a ser permanente en la oficina de Medio Ambiente. Van a estar allá, llevan todos los papeles y allá sin ningún costo se les entrega su carnet. El trámite lo deben realizar los propietarios de las razas estipuladas en el Código de Policía como potencialmente peligrosas. También se tendrá en cuenta a los perros que pertenecen a razas cruces o híbridos.